Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, amigos. Miércoles 16 de octubre del 2019. Bienvenidos a su programa Café de la Posta. Yo soy Gabriela Yepes y quiero agradecer a las marcas auspiciantes antes de iniciar la entrevista porque ellos nos permiten estar todas las mañanas aquí con ustedes. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a Sin Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por las ciudades de Quito y Guayaquil. Por supuesto, gracias a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita de azúcar con la que endulzamos nuestro café de la mañana, da 180 mil empleos, es decir, detrás de esto hay 180 mil familias beneficiadas. Gracias a SmartUp, un grupo de abogados que atiende emprendimientos, a Seguros Sucre, y quiero hacer una mención especial al programa Guayas Contigo. ¿Sabían que la gobernación del Guayas, el gobierno de Guayas, va todos los meses a los cantones de la provincia para darles bienestar, salud a los guayasenses? Sin duda es una gran iniciativa. Bien, dicho esto, ahora podemos pasar a revisar el acontecer nacional en las noticias en caliente. Bien, antes de revisar las noticias en caliente, quiero avisarles dónde estamos. Como saben, amigos, estamos en Guayaquil y en nuestro segundo hogar que se llama Hotel El Escalón, ubicado en Urdesa Central, en donde nos tratan muy bien. Así que si ustedes quieren venirse a Guayaquil a algún hotel, esta es la opción perfecta. Ahora pasemos a analizar las noticias en caliente. Ya son 3 días del diálogo nacional entre el presidente Lenín Moreno y los movimientos indígenas. Y a pesar que ese momento, el domingo se dijo que se iba a elaborar inmediatamente el nuevo decreto que deje sin efecto el decreto 883, los días se han venido aplazando. La Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas en el Ecuador ya anunciaron que hoy se dará esa reunión para discutir el nuevo decreto. Esperamos que así sea y pronto conocer el nuevo contenido de este decreto. Por otro lado, en caliente, después de 12 días de paro, el Ecuador está regresando a la normalidad y entre eso hay cambios. Por un lado, el presidente Lenín Moreno decidió cambiar la cúpula militar y poner al frente de las Fuerzas Armadas al general Luis Lara Jaramillo. Recordemos que este señor denunció a Rafael Correa durante su gobierno, cuando él intentó cambiar el seguro social de los militares y de los policías. Por otro lado, también el alcalde de la capital, Jorge Yunda, pidió la renuncia de sus secretarios y gerentes de las instituciones públicas, según él, para revisar cómo fue su actuación durante la crisis. Bien, todo va regresando a la normalidad y también se ven cambios. Para la entrevista de hoy tengo como invitado al doctor Jaime Damerval. Junto a él analizaremos la situación del Ecuador, cómo se manejó el gobierno. Él, como exministro de gobierno de la presidencia de Lucio Gutiérrez, vamos a analizar cómo se dio la situación, cómo se manejó el gobierno, cómo se manejaron los ministros, en qué situación estamos ahora y hacia dónde vamos. Pasemos, amigos, a la entrevista. De nuevo.
nuevo, muy buenos días, amigos. Gracias por quedarse en la entrevista. Y estamos con el doctor Jaime Damerval. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y antes que todo, pues, felicitaciones a quienes respaldan este programa, que es de mucha efectividad, específicamente a la gobernación y al señor gobernador de la provincia del Guaya, en cuya administración está haciendo una muy buena labor. Y ahora que mencionan el programa, amigos, hoy cumplimos de la posta 2 años, hoy es nuestro aniversario, 2 años de que empezamos a trabajar. Lo festejaremos luego, ahora continuamos con la entrevista. Doctor, como estaba diciendo, hay que analizar la situación, cómo se manejó. Es importante saber cómo se manejó durante la crisis, cómo se manejó el gabinete de Lenín Moreno para no volver a cometer los mismos errores en el futuro cuando se presente un caos o una crisis igual. Sí. ¿Cuáles errores se cometieron? Sí, en primer lugar, cómo lo manejó el gobierno y luego cómo lo mal manejaron los dirigentes populares. En fin, vamos por orden. ¿Por qué yo le reprocho al gobierno algo? Le reprocho es el hecho de no haber anunciado el mismo día en que anunció que derogaba los subsidios, anunciado exactamente un estudio de cómo iba a subir el camión de cebolla, el camión de papa, etcétera, una serie de ejemplos, para que la gente se dé cuenta exactamente de cuál era la medida, en qué forma la afectaba, y para desvirtuar esta falsedad de que porque se sube el combustible, automáticamente cada uno de los camioneros cree que es la oportunidad de enriquecerse. Esto es un mal histórico del Ecuador, y esto se habría eliminado, ¿no?, si es que se hubiera hecho una publicación simultánea. Usted dice que los transportistas o quienes también... quienes sean los que especulan debían, con él. Claro, ellos debían asumir el costo del subsidio, no, yo la lo, gente. Yo lo que digo es que el gobierno, ¿qué es lo que había hecho el gobierno? Estamos criticando al gobierno, entonces a plenitud critiquémoslo. Segundo, el gobierno no debió, por ejemplo, reservarse lotes de las distintas gasolinas, ¿no? Por ejemplo, aumentar, eliminar el subsidio a aquellas gasolinas que real y supuestamente benefician solamente a los ricos. Por ejemplo, la gasolina especial, la super, la extra, son gasolinas, eliminado el subsidio para esas y definitivamente. Y así creo que debe hacerse para siempre y definitivamente. Lo que es materia de discusión es en qué medida se eliminan las gasolinas o los combustibles, como el diésel, ¿no?, que son los más baratos y los que son los que afectan a la economía popular, entre ellas al transporte. El gobierno, ¿es o no verdad que pudo haber dicho? Pudo, por supuesto, que sabía qué es lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, no debió haber hecho esto de la noche a la mañana. Pudo haber dicho, por ejemplo, el día lunes se elimina el subsidio a la gasolina extra, super y todas las gasolinas peluconas, llamémoslas así para que se me entienda. En cambio, no se elimina y va a ser eliminado en 6 meses o en 10 meses el subsidio al diésel en forma paulatina. Entonces, esto hubiera quitado al mundo indígena aquella imagen hábilmente transmitida por el señor Isa, líder indígena, quien dijo, yo tengo un tractorcito y yo hasta ayer yo gastaba en diésel 40 y mañana, de repente a las 8 de la mañana, tengo que gastar 100 y pico. Esto golpeó, es a base de estas imágenes que se convence o se desvirtúa a un movimiento. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno se precipitó en hacer lo mismo para todas las especies de gasolina, cuando debió haber puesto el diésel para el último y eliminarla paulatinamente en 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que digan los técnicos. Claro, doctor, y lo otro porque no demostró a tiempo que no es verdad el hecho histórico que cada vez que se alzan los combustibles, esto afecta a todos los productos. Alguien calculó en Guayaquil, y esto debe ser difundido también en todo el país, cuánto costaba un camión de ajos o de cebolla exactamente, no, antes y después, costaba 1 centavo más cada repollo de cebolla. Entonces, así se desmoronan todas estas mentiras, donde se va construyendo la nueva Torre de Babel. Es que la Torre que de Babel aquí... es un punto de orden, un punto de torre con la Torre de Babel es algo fantástico para ejemplarizar. Claro, esto. Totalmente. Usted, doctor, dice que el problema aquí no fue de fondo, sino de forma. Pero digamos que no fue sí. De fondo y de forma. Y por eso a la forma, la Torre de Babel. ¿Qué es lo que quiero decir? La Torre de Babel es aquel momento en que la humanidad,
porque hablaba distintos idiomas, que es lo que sucede aquí, los distintos intereses, hablan en forma distinta y emplean verbos distintos, van construyendo una torre creyendo que van al cielo y lo que van es a derribar la torre. Entonces, es lo que ocurre. Ahora sí, vamos adelante con la cuestión de forma y las leyes y qué sé yo. Entonces, errores del gobierno, esos. Ahora claro. Bien, vamos con los errores de los indígenas. Justamente la pregunta iba más bien porque usted dice que se debió quitar el subsidio al diésel, pero de forma paulatina. De menos. Y finalmente se iba a llegar a quitar el subsidio. ¿No cree que es únicamente extender el problema que ya lo vivimos? Porque finalmente el subsidio se iba a quitar, ya sea de aquí para mañana o ya sea de aquí para 6 meses. El problema no se hubiese suscitado igual. No se hubiera suscitado igual. En parte el levantamiento se nutre de la forma en que el gobierno en estos dos tiempos, en estos dos momentos, lo afrontó. Publicando de la noche a la mañana y respecto de todo el paquete de todas las gasolinas y combustibles. Y segundo, no ejemplarizando que no es verdad que por el hecho de subir los precios de la gasolina, por el hecho exactamente de quitarle la subvención, se suben como suponen o se dice históricamente, monstruosamente el pasaje que sube de 20 centavos a 2 dólares y toda esta madería. Es decir, debió haberte anticipado a los mentirosos, a los autores de la Torre de Babel y de todas las Torres de Babel que se construyen en lo sucesivo, que es cuando se mezclan las lenguas y los distintos intereses. Vamos adelante. ¿Por qué cree que el gobierno se mantuvo hermético? Es verdad, no lo socializó y mientras creaba las reformas económicas nadie sabía que se iba a presentar. ¿Fue por tal vez una estrategia que tuvieron de silencio o por un mal manejo? No, era evidente que estaban estudiando. Y era evidente que el señor Martínez, por ejemplo, un economista del gobierno, asesor del gobierno, hizo un buen estudio. Lo que sucede es que fueron inoportunos e insuficientes. No el economista Martínez, sino que como equipo fueron inoportunos e insuficientes. Dicho lo cual, vamos a los errores de la clase de los dirigentes indígenas. ¿Cuáles son los errores? Los errores de los dirigentes indígenas, por ejemplo, es que uno de ellos, lo oí por la televisión, yo alarmado, de que en esa forma alentaba a tomarse todos los pozos de petróleo. En circunstancias de que un diputado había intentado eso y ya estaba preso. Entonces, él dijo que se tomen todas las cosas de petróleo. Este señor y todos los que se pronunciaron deben ser investigados por la fiscalía. No digo que los metan presos, simplemente que esto debe quedar constancia histórica en la fiscalía. Un asunto como este, ¿en qué significa este asunto? Este no es una simple protesta, este es un levantamiento. Otros dirían que es un alzamiento. Otros dirían que es un movimiento sedicioso. Otros dirían que es una revolución. Lo cierto es una cosa, que el Ecuador, por algún tiempo, ese día, lunes y martes y miércoles, estuvo a punto de caer bajo el control del Partido Comunista Internacional. Esto es lo cierto. Y esto tiene que ser investigado. Investigado significa simplemente llamar cordialmente a aquel líder indígena que dijo semejante cosa, que después que a uno de los dirigentes, perdón, a un diputado lo habían tomado preso por haberse tomado una, ordenó que se tomen todos. En esta perspectiva, no extraña que en las 48 horas subsiguientes quisieron tomarse un cuartel militar. Pero es que aquí se le ocurre tomarse un cuartel militar. Es que eso autoriza a los militares a disparar, pues. A disparar sin dar explicaciones. Se están tomando un cuartel militar, disparan automáticamente. Aquí en cualquier parte del mundo, de cualquier ideología. Entonces, demos gracias a Dios de que no lo hicieron. Pero no sé en qué medida, porque cuando se permiten estos disturbios y estos levantamientos, y quienes están llamados a controlarlo y evitarlo, no toman las medidas oportunas, los alientan a seguirse desarrollando. Felizmente tuvieron miedo de seguir con la toma del cuartel y se retiraron. Pero después fueron otras cosas, los cuales revelan que este era un movimiento sedicioso, como mínimo, benignamente sedicioso, para que las penas no sean muy graves. Y entonces la idea es que este fue un movimiento sedicioso, en la cual pues todo apunta los hechos graves, precisos y concordantes que constituyen prueba, apuntan al señor expresidente o el dictador, como quieran ustedes llamarlo, Correa Delgado.
¿Usted está de acuerdo con Lenín Moreno? ¿Usted está de acuerdo con las acusaciones de Lenín Moreno, el anuncio que hizo casi desde el primer día del paro, que quien está detrás de esto es Rafael Correa y los correístas? Entre ellos mencionó a Paola Pavón, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández. Sí, es un movimiento sedicioso. Hechos varios, determinados, graves, precisos y concordantes. El Código Penal dice hace tiempo que eso constituye prueba. Pero ahora analicemos un tema también, digamos, usted ya mencionó que se quiso... No solamente fue eso un punto de orden, Presidenta, es que después asaltaron a Teleamazonas, claro. Después quemaron la casa... También estuvo la Contraloría. Es que eso es imperdonable, en la Contraloría, detengámonos ahí un momento porque allí hay un límite que deslinda la responsabilidad. Pasemos luego a la Contraloría y todos los medios de comunicación que se tomaron, pero me gustaría detenerme un momento en lo que usted decía, se había dicho que se tomen los campos petroleros. Entre ellos fue el asambleísta que usted mencionaba, Jorge Proma, correísta. Entonces, si usted dice que hay una relación entre un dirigente indígena que dice se tomen los pozos y un correísta ahí, ¿cree que existe alguna relación, algún acuerdo implícito entre los movimientos indígenas y correístas? No entre los movimientos. Ahí van. Dirigentes. Yo pido la investigación fiscal. Es para establecer, esto es muy importante para el futuro del Ecuador, establecer... ¿Qué actos resultan del expreso, del material pronunciamiento de los líderes indígenas, como esto de tomarse los pozos petroleros y otras cosas que son consecuencias mecánicas e inevitables de un mundo en marcha? ¿No? De un mundo en marcha, de una manifestación que camina o que corre. Es decir, son cosas inevitables. Entonces, yo creo, sostengo y creo tener la razón, cuando digo que el movimiento indígena, que son los indios del Ecuador, como raza, como pueblo, fueron inducidos a error. Oí en la marcha que una chica, una mujer joven, joven como usted, decía, contestando a un periodista que la seguía, que si no hubiera acudido ella a la manifestación, la hubieran multado. Y el periodista, queriendo saber cuál era la naturaleza de la multa, le pregunta, ¿cómo? ¿Multado cómo? ¿Con dinero? No, dice ella, mientras camina. Siempre obedeciendo la consigna, que es tomar esto y tomar lo otro, y que se derogue la cuestión del subsidio, le contesta, es porque nos castigan con el agua. Entonces, puse atención a esto, ¿cómo es esto? Y dice, sí, dice, es que nos castigan con el agua, porque entonces, en lugar, o están obligados a darnos, digamos, 3 litros de agua por día, nos dan 1 litro. Entonces, esto hay que investigarlo. Porque es que si esto es verdad, y entonces el mundo indígena fue puesto en marcha, ¿no?, para una cuestión que además pudo haber sido acordada previamente a nivel de 5 o 6, y no más, indígenas, con personas vinculadas con el señor Correa y su grupo, que estaba interesado es que el día martes, el día lunes comenzaron las manifestaciones, el día martes, él, y no es porque yo sea brujo, que no lo soy, sino porque ya se había anunciado, y era justo y razonable, aunque no se hubiera anunciado, que lo llamen a juicio al presidente Correa. Entonces, la audiencia contra él, por lo que sabemos, lo que se llama grotescamente, o algunos creen que es divinamente o genialmente, arroz verde, él el día martes estaba llamado a juicio, y ese llamado lo inhabilitaba para ser candidato a presidente, claro, que si es lo que él quería sentencia. Y pretende. Quería y pretende. Entonces, este hecho tenía por objeto, o había tenido por objeto, es arruinar esa audiencia. Inmediatamente después los abogados han pedido y han recusado a la jueza. Pero antes de eso, ¿qué pasó antes de esto? Antes de esto, el Ecuador entero yo, con líderes del Partido Correísta, diputados del Partido Alianza País, en el Congreso, en la Asamblea, yo le llamo Congreso, Asamblea o Cámara, pedían desesperadamente al terminar el acto del día lunes, que se reinstale o que se instale esto para destituir al presidente Moreno. Esto está publicado, yo lo he oído. Claro, ¿cree que fue una decisión correcta de la Asamblea no sesionar? Porque eso es lo que salieron a decir recientemente. No sesionaron para evitar un peligro y que alguien pida que se salga el presidente, ¿no? Correcta. Y es la excusa, porque ahora que hay el reproche, y luego la extrañeza de algunos que deben saberlo, ¿no?, de que por qué es que la Asamblea Nacional no se pronunció. Porque en otro momento... Si no se pronuncian los partidos políticos, y el martes, el miércoles ya los partidos políticos debieron haberse pronunciado. Lo dejaron solo el Poder Ejecutivo, frente a la marcha, donde no se distinguía qué era indígena, qué era trabajadora, qué era extranjera, qué era nacional, quién era vándalo, quién no lo era, quién era mercenario, quién no.
era una marcha de dos o tres componentes que avanzaba irresistible la marcha, con el objetivo de causar el caos. Vi cómo sacaban las losas del pavimento de Quito, de nuestra adorada Quito, que es el núcleo de la nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Y carita de Dios, le dicen ustedes. Y entonces sacaban bloque por bloque, y habían hecho una hilera para sacarlos más rápido y para tener piedras. Y sacaban los mosaicos de las veredas y de la calle, en Quito, la capital del Ecuador. No, totalmente, fue un desastre. Y se la pasaban entre ellos. Realmente la ciudad quedó un desastre después de estas manifestaciones. No solamente eso es lo de menos, lo demás es la herida en la lesión espiritual del Ecuador. Esto tiene que ser primero sancionado, no, de conformidad con la ley, respetándose todas las reglas. Bueno, ahora algunos correístas ya están presos, ¿no? Otros pero ya que no, se han asustado, han ido a la embajada. Está muy bien de que México. Estén muy bien que los investiguen a todos, inclusive a los dirigentes que se pronunciaron en contra de la eliminación del subsidio, también. A ver, dígame usted, sea civil, lo que sea, asambleísta, juez, verdugo, lo que, todo el mundo que estaba a favor, venga acá ante la fiscalía a decir por qué, instruyanos, por favor, en por qué usted estaba en contra de la eliminación de los subsidios. Si usted sabe que hay un hombre en el Ecuador, usted conoce el nombre, estúpido, usted sabe quién es, el que se ha enriquecido con los miles de millones que significa esto, comerciando con los chinos en alta mar y vendiéndole, claro, la gasolina, pero a los buques. No le parece, no, no, pero que sería sigamos con este detalle porque es muy importante. Pero, doctor, ¿no le parecería incorrecto que a alguien se le llame a la fiscalía a investigar únicamente porque está en contra de un decreto? Es que allí es que sale la verdad, pues. Si a usted que comulga... Pero es un debido proceso, digamos, es posible no, que yo vea un manifestante que dice estoy en contra fuera de Lenín Moreno, venga, siéntate usted, y eso se y le voy dice, a investigar. Instruyanos usted, háganos el favor usted de instruirnos, porque no se me escapa que ahí se presente un genio de la economía que le diga. El señor no lo está diciendo en broma, pero la forma es, si usted lo dijo, dígalo acá. Y aquí tenemos los economistas que van a examinar si usted tiene, o era usted uno de los que estaba alentando a los revoltosos. A eso voy. Lo que quiero decir es que hay que exagerar, y a todas estas personas, porque si no, no, que nos quedamos con los líderes chiquitos. Cuando los líderes grandotes, que son los que han manejado el asunto, están en México, alguno de ellos. Pero es que no es profeta el que está en México. Él dijo lo que iba a suceder y alentó a que esto suceda. Entonces él es el señor canciller donde se descubrieron valijas de cocaína en la correspondencia oficial del Estado. Este es el señor que dijo esto. Pues está en México aparte, no por la cuestión de los sobres con cocaína, sino porque él alentó este asunto. Por eso está en México. ¿Por qué México está protegiendo a los correístas? No los está protegiendo. Ahora, por supuesto, yo creí inicialmente que sí. ¿Y qué pero está ya haciendo, aclararon, entonces? Ellos han hecho lo siguiente, y una distinción muy interesante. Han dicho, todo Estado, y México también, tiene que, el deber de reconocer que son tres momentos. Uno, que le pidan protección. No me han pedido asilo. Escuche, este es la realidad o el sofisma. Yo creo, pensemos que es una realidad. Nos han pedido es protección. Le hemos abierto la puerta, pero no le hemos dado asilo. Eso es lo que dice México. Ahora, una vez que pide el Ecuador, pidan al Ecuador que demuestren que no los persigue, entonces México se formará un criterio y México nos entregará a estas personas para que vayan los culpables a prisión. Pero ya le dieron del asilo a Ricardo Patiño, ¿no? Que nos asegura que a Gabriela Rivadeneira y a lo que queremos decir, nosotros no somos brujos, sino que, ¿cuál es la actitud de México? Dice, le brindo protección a esa señora y a otros más, protección. Puede ser que sea falso, eso ya lo sabremos. ¿Y por qué les está dando protección? ¿Por qué el gobierno de México, Manuel López Obrador, protege a los correístas? Por eso, sin duda, por eso es que ellos fueron a tocar la puerta de México. Porque habían oído que Obrador es un viejo líder socialista o comunista. Por eso es que fueron allí, en todo caso. Pero eso no significa que todos los que van a ir los van a recibir. Eso no significa que no nos los van a devolver a ninguno de ellos. Tenemos que la bondad de reconocer, porque México es un Estado amigo. El señor López Obrador está allí y que le vaya bien. Pero nos gusta que también nos vaya bien con México en las negociaciones del Tratado del Pacífico. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno para evitar que los correístas ahora asilados ahí tengan asilo y más bien enfrenten a la justicia? ¿Qué procedimiento deben seguir? ¿Bajo qué ley se deben amparar? Aquí hay un reproche, pero el reproche a la fiscalía. Entonces, que sirva de aliento. Yo le pido a la fiscalía que meta preso hoy día 100 personas. A todos los que sospechen. Métalos presos, hasta 3 días pueden estar presos para investigarlo. Porque si no, todos irán a meterse en las embajadas. Todos los culpables estarán en las embajadas. Pero debería tener el gobierno pruebas, o la fiscalía también tener pruebas. No, la fiscalía los llama, la fiscalía los llama, la fiscalía tiene el deber. El fiscal, déjeme decirle una cosa que usted no sabe, yo tampoco la sabía hasta que la estudié. Y yo soy abogado. ¿Quién es el funcionario más peligroso del Ecuador? El fiscal general del Estado. ¿Y por qué? Pues si el fiscal general del Estado llega a convencerse de que el presidente de la República, elegido por el pueblo, él no lo ha hecho,
Pero si él llega a convencerse que un presidente de la República, estoy hablando en forma general, en perspectiva histórica, es culpable de algo, hay indicios, él ordena la... Usted ha dicho, si hay indicios, el gobierno no debería cometer un error. A la Corte Nacional de Justicia que autorice la prisión del presidente. Es decir, el fiscal general de la Nación, que es la doctora Salazar, es una funcionaria pública en la medida de sus posibilidades. Porque hay que comprender que es un ser humano. Y esta es una avalancha de que cada semana y cada día han habido un descubrimiento de nuevos delitos enormes, inmensos. Debe estar abrumado y se siente solitaria en el poder, que es terrible. Pero, doctor, también ha habido errores. O sea, recordemos también cuando se detuvo a Olavín y hasta ahora no se sabe de qué delito totalmente se le acusa. Recordemos recién en estas movilizaciones, en las manifestaciones, se detuvieron a venezolanos que luego les tocó dejarles libres porque no tenían pruebas. Entonces, no, realmente no le parece eso, que es un error que no se llame a gente eso. Sin tener pruebas. Sí, sí. Todo eso, no, la fiscalía tiene derecho a eso. Es la labor del fiscal. Con indicios. Sí, con indicios. El indicio de la suposición lógica también es un indicio. Si el supuesto lógico, Patiño pidió esto, el día de la cuestión es que se produce, era la audiencia. Antes de la audiencia pidieron la destitución del presidente actual. Esos son indicios, se llaman indicios vehementes. Porque una cosa es un indicio que se olvidó un casquillo de la bala que se disparó. Otra cosa es un indicio vehemente, es un indicio como este, que reclama, que determina ya al fiscal a ir adelante. Al fiscal no se le puede hacer ningún reproche nunca, pues está curado y saneado, vacunado contra la crítica pública, porque está actuando en función del Estado como abogado del diablo. A usted el pueblo cree que este es el santo. Ahora yo tengo sospecha y lo voy a investigar. Esto no significa ninguna injuria, porque si después de la investigación, 20, 30 días, no lo encuentra, pues simplemente no hace nada. Pero entonces no se escapa. Y la persona afectada, digamos, que ahora, ya estuvo detenida y publicado en medios de comunicación que se le veía culpable de algo y luego finalmente no se tuvo las pruebas. Es que es un solo ser humano el que está aquí solo, en una soledad terrible. Y dicen los que saben de que alrededor de la fiscal general aún mantiene fiscales que obedecen a Correa. Ya lo sabe ahora, Entonces necesitamos sanear la fiscalía. No solamente la Corte Nacional de Justicia, usted sabe que están calificando. A cada rato, pregúntese usted y haga una entrevista sobre esto a otras personas, quizá yo también. ¿Por qué es que todavía quienes llamados a calificar tenían plazo, se ha vencido el plazo? Y no dicen quiénes son los que hay que destituir en la Corte Suprema de Justicia. Es que aquí está la base del asunto. Porque imaginémonos que el fiscal acusa que hay indicios, que hay pruebas, y no hay quien lo juzgue, pues. Porque no hay Corte Nacional de Justicia y tienen fuero de corte. No estarán demorando. No estarán los jueces que son correístas de la Corte Nacional que deben ser destituidos, demorando, precisamente para que no hayan jueces habilitados para ordenar la prisión del expresidente. ¿Verdad? Entonces usted va viendo... ¿Usted cree que hay toda esta conspiración detrás? Es que cuando el Partido Comunista, el rival de la Iglesia Católica, es el Partido Comunista, que es como partido la organización que como la Iglesia Católica conoce todas las razas, toda la humanidad. Ellos tienen archivos de banderas, de doctrinas, de proclamas. Es decir, el partido más poderoso, y desde luego de una gran cultura e inteligencia, pues no se le discute, es el Partido Comunista. Este es el que ha organizado esto y estuvo a punto de apoderarse del Ecuador. De modo que de este asunto, yo me acuerdo, me permite solamente 15 segundos para decir lo que yo hice. Creo que a mí se debe, por lo menos en parte, que yo al lunes de tarde ya me daba cuenta que esto era una monstruosidad. Y yo pedí por Facebook la intervención de la Iglesia Católica. Yo fui el primero que he pedido la intervención de la Iglesia Católica en este asunto. ¿Y qué respuesta tuvo? Que en la mesa, cuando estaban sentados con los indígenas, el arzobispo de Guayaquil era el que estaba allí. Entonces, por supuesto que deben haber otros. Pero yo fui el que lo pedí por Facebook, públicamente, y asumí esta responsabilidad. Porque yo pues amo al mundo indígena. Le iba a traer el libro de Pío Jaramillo Alvarado, que es un volumen de este porte. ¿Quién es Pío Jaramillo Alvarado? Es el autor del libro titulado El Indio Ecuatoriano, donde rememora a Montalvo, que Montalvo fue el que dijo, si mi pluma fuera libre, yo haría llorar al mundo, escribiendo sobre el indio. Entonces, eso se trata. Es que han jugado con una raza atormentada por 4 siglos de esclavitud de España y en la República por 100 años de concertaje, que tienen de nosotros una visión extraña. Es decir, una injusta, pero inmóvil. Entonces, ese mundo lo pusieron en movimiento y por eso es que es necesario interrogar a quienes se han aprovechado de ese dolor en movimiento, de ese magma que va por la calle, del fruto de la ira de un volcán que tiene 500 años de tristeza. De eso estamos hablando. Quien juega con la raza
juega con la nacionalidad. Dicho sea de paso, no se entiende cómo el líder Vargas, en la mesa donde estaba con el presidente y otros personajes, dijo lo siguiente, dijo un error que es necesario virtual en 15 segundos y con un ejemplo como de costumbre. Él dijo, es que los pozos petroleros son nuestros, refiriéndose a la raza indígena porque está sentado en la zona amazónica y los pozos están allí. Son nuestros. No, no, señor Vargas, no son de usted, son del pueblo ecuatoriano. Y le voy a mostrar por qué. Mire, ¿usted cree que es la primera vez que el Ecuador tuvo petróleo? No, usted no lo sabe. Pero el Ecuador tuvo petróleo desde principios del siglo XX. Que el petróleo al que usted se refiere, que el Oriente se descubrió en el año 1972. Entonces, desde el principio del siglo XX, y lo teníamos en Ancón. ¿Sabe usted que fue concedida la explotación a la firma inglesa Anglo-Ecuadorian Oilfields? Ya, ellos explotaron los pozos, 30 o 40 años los pozos de petróleo. Por eso cuando usted va por la población de Libertad rumbo a Libertad o a Salinas, ven esos tanques inmensos. Eso ya fue hecho por los ingleses. La ciudad de Ancón fue hecha por los ingleses, pues. Y la pregunta es, ¿qué ecuatoriano se le ocurrió la tontería de que es que porque los pozos están en la península, los pozos eran de la provincia del Guaya? A nadie se le ocurrió. De modo que usted sufre una enfermedad que se llama falta de conocimiento, que no es ni siquiera una enfermedad, pero sí del espíritu. Corrija eso. Los pozos son del Ecuador. ¿De quién? De todo el pueblo del Ecuador. De los negros, de los blancos, de los indios, de los mestizos. De todos. Y entonces los administran las autoridades nombradas aquí. ¿Cree que el movimiento indígena se debilitó tras de estas paralizaciones? ¿Realmente ya venía debilitado, tal vez bajó pero es que su insisto, mi estimada señorita, en que no admitamos que este fue un movimiento indígena. Este fue un movimiento de dos o tres líderes indígenas que hay que investigar. Usted dice que los indígenas fueron utilizados en su mayoría por dirigentes indígenas. Esto es. Y Montalvo iba a traer el libro, sino que iba a aparecer yo como un hombre enciclopédico y no quiero serlo, no obstante que tengo enciclopedias, en plural. Porque allí hay la demostración de una serie de grandes personajes de la historia, ¿no? que analizaron el problema del indio, y no solamente en función del Ecuador, sino también el del Perú y de Bolivia, que es una joya universal el libro de Pío Jaramillo Alvarado, lojano, pues por supuesto muerto hace tiempo, quien estudió esto con enorme amor, ¿no? Entonces la idea, amor, sí, amor a la patria. Bien, lo que usted dice realmente fueron dos o tres indígenas, los dirigentes indígenas que motivaron a todos estos indígenas a venir acá. Usted dice que creo no eso, que hay indicios vehementes claro. De que fueron palabras de ellos. Pero finalmente la imagen de la clase media, finalmente la imagen de los ecuatorianos es el movimiento indígena. ¿Usted cree que se debilitó? No creo ni que la imagen de los ecuatorianos sea el movimiento indígena. Todos ellos conformamos... Es que ellos nos vimos en la calle, realmente se vio a todos los indígenas, movimientos indígenas en la calle, no Ecuador, vimos a los dos o tres dirigentes. Es el Ecuador como sujeto internacional, uno de los 200 estados del mundo, es el que pierde. Porque, por ejemplo, se oyó y se vio cómo Estados Unidos, la Comunidad Europea, ordenaban a sus conciudadanos que no vengan al Ecuador porque era peligroso. Entonces el Ecuador es el que perdió. Entonces la imagen del Ecuador... No del indio, ni del negro ecuatoriano que es el que gana los partidos de fútbol. Se lo cuento, son los negros. Antes de que entraran los negros en la mayoría de los partidos de fútbol, el Ecuador no llegaba al Mundial. Entonces cada raza tiene aquí, juega su papel. Sí, este es un laboratorio maravilloso que no hay que desperdiciar. Lo que sí tenemos es que poner distancia con aquellos líderes que quieren jugar con el resentimiento negro o con el resentimiento indio o con el resentimiento de una clase social. Estos son unos criminales históricos. Totalmente, ante la vista internacional esto, el Ecuador perdió. En el Ecuador todos perdimos con estas manifestaciones vandálicas que se vieron. Pero ya en el interno, en el análisis político, los movimientos indígenas perdieron su popularidad más que el gobierno. ¿Quién se ve más debilitado después de esta crisis? ¿El gobierno o movimientos indígenas? Los líderes indígenas, los dos o tres que intervinieron y manejaron, ellos para mí no tienen ya esperanza. En cambio, he oído... Hoy está escrito en el diario, por lo menos el diario Expreso que alcancé a ver antes de venir acá, de que ya uno de los viejos líderes indígenas se trazó una línea entre ambos grupos, ¿no? Y se manifestó de acuerdo y se quejó igual que yo estoy en este momento quejándome de lo que ha ocurrido y de la responsabilidad que tienen los líderes. No se olvide nunca este detalle en la manifestación que avanza. Y dice usted, ¿por qué está aquí? Porque es que me han ordenado y me sancionan de que si no estoy. Esto hay que investigar, nada más. A ver, el gobierno se ve debilitado, se ve un gobierno rehén, porque realmente se vio que dio un paso atrás, a pesar de que varios días dijo que no iba a derogar este decreto. Dio un paso atrás,
cree que cualquier movimiento, aunque sea pequeño, organizado, puede salir a las calles y cambiar la opinión o una decisión del gobierno ahora? Quítale la palabra pequeño. Es decir, el movimiento es... Cualquier movimiento que sea. Sí, este movimiento, a eso voy. Y ya el presidente de la República, Moreno, lo ha advertido. Dice, tenemos que arreglar esto pronto porque no sería nada raro que venga otra cosa, otra reacción. Esto es verdad, puede venir otra reacción. Yo no creo que el mismo movimiento indígena, pero sí creo que, por ejemplo, no se ha pronunciado todavía en los trabajadores. Los trabajadores que en el principio estaban aparentemente con el movimiento indígena, de repente se desligaron. Seguramente cuando vieron a los venezolanos y a los colombianos que estaban aquí, pues, porque se dice que no menos de 1,000 estuvieron aquí. Por eso es que yo pedí otra vez con mi firma que no deje el Ministerio de Gobierno salir a ningún venezolano que haya ingresado por avión, ¿eh? Distinguiendo los que venían por tierra, pues eso hay que tener pena y recibirlo. Pero los que vinieron por avión, no los devuelvo yo así nomás. Por eso que usted se quejaba, y hace bien quejarse, que habían cogido 38, viniendo por el aeropuerto muy cómodamente, con planos de los recorridos del presidente. No lo suelto yo como fiscal, en ningún momento, sino después de 2 o 3 meses de investigación. Entre paréntesis, todavía hay tiempo. No deje salir, señora fiscal, a ningún venezolano que haya entrado por avión al Ecuador en los últimos 40 días. Porque existir, como se supone, con indicios vehementes y por datos precisos, graves y concordantes de que aquí ha habido un intento de rebelión, o por lo menos de sedición, no puede usted dejar que se vaya. ¿No le parece que sería abusar de la prisión preventiva realmente, incluso de un derecho que es la presunción de inocencia, de tener a una persona porque es venezolana, de tener a una persona porque está cumpliendo con su derecho de la Constitución de salir a protestar? Es por haberse descubierto extranjeros aquí en la manifestación. ¿Pero por qué? Es por haberse descubierto venezolano. Pagarán otros. No, es por haberse descubierto venezolano. Claro, pero ¿por qué unos venezolanos que siempre participan en manifestaciones? No todos son sospechosos. Los que vienen por avión son sospechosos. Los que no son sospechosos son los que vienen por a pie. Es que hay que comenzar a pensar que han venido a pie. Ese no se sospecha de él, pues. Es solamente un loco sospecha de él. Bueno, aún respecto a estos que vienen a pie, se sostiene que han venido prisioneros de cárcel y qué sé yo, porque esa es la índole del Partido Comunista en todas partes. Entonces, pero lo importante es esto, que estos vinieron por avión, pues, y con planos de los recorridos del presidente. Si le estoy diciendo que no son los mismos. Es que no es que por nacer en Venezuela, es que la forma de identificarlo es porque vinieron de Venezuela. Segundo, porque vinieron por avión. Tercero, porque vinieron con los planos. ¿Qué hacen con los planos de los recorridos del presidente? ¿Qué es esto? Entonces, el recorrido es además la ubicación de los cuarteles. ¿Qué le parece? Y si tenían el lugar donde estaban los pozos de petróleo, no estoy diciendo que los tenían, estoy aumentando la documentación. Es decir, no es por venezolanos. Yo tengo amigos venezolanos. Y declaro que son mis amigos todos los líderes que están en contra de Maduro. Y creo que si hay un hombre que tiene que ser sancionado también por la Corte Internacional de Justicia, es Maduro. Y sostengo que el fiscal general de la Corte Interamericana en Holanda es quien tiene el mundo americano en sus manos. ¿Por qué? Es él, otra vez el fiscal. Si este fiscal, no es cuestión de los jueces holandeses juzgando a Maduro, es cuestión del fiscal de la Corte, Interamericana Internacional. El fiscal, donde llega a convencerse, él ordena la prisión de Maduro. Para que usted vea lo importante de ser fiscal. Yo no lo sería nunca. No lo sería nunca. Es el cargo más difícil. El que mayor valor. Si usted fuera fiscal, había muchas personas detenidas en prisión preventiva, que doy cuenta, porque usted dice cualquier indicio, cualquier cosa que demuestre que estuvo metido ahí. Habría mucha gente, ¿no? No sé si la fiscalía podría abastecerse con tanto detenido. Bueno, tiene auxiliares. El defecto de ella es que tiene auxiliares correístas. Y mujeres, generalmente mujeres, que son tan zánganas como los hombres. Yo creía, porque yo soy un romántico. Yo adoro a la mujer incondicionalmente. Todos los derechos. Solo tengo hijas mujeres. Es decir, para mí la mujer es más importante que el hombre. Es la criatura más importante de la humanidad. Entonces, no. Es decir, no se trata de eso. Con mucho respeto. Doctor, usted fue ministro de gobierno durante el gobierno de Luis Gutiérrez. Después de los verbos y los adverbios. Durante. El gobierno de Gutiérrez duró menos de 4 años. Sí, así es. Yo fui entre los 8 de noviembre del año 2004 y febrero de 2005. ¿Ah? 28 de noviembre, diciembre, enero, febrero, 3 meses, 20 días. Es decir, yo no fui el último. Si lo dice así, enseguida me comienzan a detestar creyendo que yo fui el que derribó a Gutiérrez, el que culpable de la destitución de Gutiérrez. No, realmente la pregunta es que es muy importante los detalles. Usted fue ministro de gobierno del... Fue ministro 3 meses, 20 días. Perfecto, pero fue ministro de gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Cómo hubiese manejado usted y muy ahora como ministro de... ¿Cómo hubiese manejado ¿Sabe usted? ¿Sabe lo que hice yo? Fui, creo, el primer ministro de gobierno que dejó $500,000 intocados.
Nunca toqué un centavo lo que sobraba. Mientras tanto, hubo un ministro de gobierno que estuvo 20 años en México y millones. Siga usted. Muy bien, ahora, ¿cómo usted hubiese manejado la crisis en estos días como ministro de gobierno? Hubiera cogido preso a todo el mundo, exactamente. No digo todo el mundo. Todos los diputados que estuvieron por reunir la asamblea, presos 3 días para investigarlo. Por eso le decía a usted, todos los fiscal tendría preso todo, a medio mundo. No, a medio mundo, eso es mucha gente, pero sí unas 100 o 200 personas de golpe así, y en el Coliseo. Iba a empachar en el Coliseo. Pero esta gente hay que afrontarlo viéndole a los ojos, para que sepan que no solamente ellos son hombres, que hay hombres tan bravos como ellos. Al lado de un hombre bravo, que la quiere usted violar, hay un damerval que la protege. Ese soy yo, hasta un desconocido. A un hombre decente y a una mujer decente no se la toca mientras yo exista. Y toda esta gente debe tenerle miedo. ¿Qué hay con el artículo de la Constitución que permite a la gente manifestarse? Ese no está en juego. Si se manifestaron tanto, se manifestaron. Y hasta se pasaron los ladrillos de la calle para manifestarse. Pero llega un momento en que el intendente de policía debe de decir, esto no es manifestación, pues. Si no ha dicho la corte que pueden usar piedras, pues. Estos están usando las piedras. Presos allí. ¿Cuántos son 50? Presos. Ahora, ¿hubiese cambiado la sede de gobierno de Guayaquil como lo hizo? No se cambió la sede. Déjeme contarle otra historia. Esta es otra falsedad de la Torre de Babel. Pero es que, bueno, según el decreto de Lenín Moreno, sí, se cambió la sede de Quito a Guayaquil. Hay algo que decir, es que son gente formalista que hasta para bostezar ponen que esto es un requisito. Mire, todos los presidentes, cuando han habido movimientos de telúricos, de movimientos, de marchas y qué sé yo, vienen a Guayaquil sin dar ninguna explicación, pues. Pues todo el mundo sabe, y le cuento, que el presidente Correa quiso hacer un nuevo palacio presidencial, ¿sabía usted? ¿Y por qué? Quería hacer un nuevo palacio presidencial, no recientemente, no más o menos en la mitad de su mandato, no del mandato, sino del gobierno, de los 10 años, porque sostuvo, y en efecto es así, y yo también lo había pensado, que es un peligro que la casa presidencial esté en el centro de la ciudad de Quito, que permite que sea rodeada inmediatamente por manifestantes, que donde todos ellos son como los que vimos, matan al presidente. ¿Está claro? Está clarísimo. Entonces ya hay prueba. Y Abdalá Bucaram, ya en el año 1996, no dormía en el Palacio Presidencial porque por ese mismo temor. Así que hablemos claro y vamos descubriendo que la Torre de Babel se forma es cuando no se terminan los detalles o se introducen entre las piedras. Entonces usted diría que fue correcto que Lenín Moreno traslade la sede del gobierno acá a Guayaquil. No trasladó, él se trasladó acá. Y de aquí despachó lo que tiene que decir. ¿Fue correcto que él se haya trasladado acá a Guayaquil? Por supuesto. Y todos los que vengan y se sientan amenazados deben venir a Guayaquil. Pero por supuesto. Por supuesto. Y también yo lo vi. Y en este momento, cuando dijo yo, dice: sí, entonces apruebo que se declare, pues, sin efecto el decreto que eliminó los subsidios. Y dije yo: aquí va a venir un griterío de los líderes indígenas diciendo yo triunfé. Y todas estas cosas que son realmente unos errores. ¿Lo hubo? No. ¿Así? Un festejo, sí. Ya, pero en las oficinas vecinas, no ahí delante de él, felizmente. Claro. No, al contrario, vi que Vargas adoptó una posición tranquila, ¿no? Aunque vi que ahí habló del asunto de los pozos del territorio del Oriente, que eran de ellos. Pero, no, ahí nomás lo dejamos, sí, el asunto este. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa le inquieta, sinceramente? No, sigamos con eso de ministro de gobierno. Me hubiese gustado cómo usted lo manejó y como ministro de gobierno, ¿cuál sería su visión? Ahora vamos hacia María Paula Romón. Los líderes indígenas continúan insistiendo en la salida de la ministra. ¿Cómo ve la actuación? ¿Cómo vio la actuación? ¿Cómo lo manejó ella la crisis? Ella lo analizó como debía manejarlo en función femenina, que es una mirada distinta de la mirada masculina. Yo sostengo con todo respeto, ya le hablé del cariño, el afecto y el respeto que tengo por las mujeres, pero sostengo con otro ejemplo, Margaret Thatcher. Nadie le puede disputar a Margaret Thatcher, la jefe de gobierno de Inglaterra, en la guerra con Argentina. Por eso que inclusive de broma se dice, eres una Thatcher por muchos años, cuando el marido se quejaba de la autoridad de la mujer y estas cosas, le decía, eres una verdadera Thatcher. ¿Qué es lo que le quería decir? Margaret Thatcher se enfrenta con Argentina en la guerra de las Malvinas. Hay una zona de guerra excluida de la guerra. Excluida de la guerra. Inglaterra desembarca en la orilla de las Malvinas, guerreros gurkhas, feroces. ¿Y entonces qué ocurre? Que encontrándose el acorazado Belgrano se llamaba un acorazado, una nave grande, con 1,000 y pico de marinos argentinos fuera de la zona de guerra, ella ordenó que un submarino inglés destruyera el acorazado Belgrano para repudio de la humanidad. Esto está claro, es un crimen de guerra.
para demostrar que el ojo de una mujer, por inteligente, sensible y todos los requisitos, como la ministra de gobierno actual, no tenía el calibre que se necesita para enfrentar los gurkhas ecuatorianos, los vándalos que venían a destruir al Estado. Digamos, por la condición de ser mujer, no estaba preparada para un ministerio de gobierno y para la crisis que estaba haciendo. No para la guerra. La mujer está preparada para ser enfermera, para ser inspiración, no para ser la jefa de la guerra. Quien afirme eso, yo respeto y dejo pasar la palabra. Que si me está preguntando mi opinión, le digo con un ejemplo que no es así, que no es así. Que lo de que pueden ir de paracaidistas en el ejército, de enfermeras en los cuerpos de auditoría, etcétera, etcétera, pero por supuesto, pero no para dirigir. ¿No cree que las mujeres también tienen la capacidad? Porque eso ha dicho, las mujeres pueden ir de enfermeras, tenemos mujeres doctoras, ahora tenemos no una para ministra de guerra. Mujer. Y usted me pregunta sobre ella y yo digo que ella, como ministra de gobierno, estaba atormentada sin tener ni relación igual conmigo. Doctor, usted sí estaba un hombre delante del ministerio de gobierno, por supuesto, que manejaba mejor. Para manejar el conflicto con esta gente que incendió el edificio de la Cámara de la Casa, de la Contraloría, que avanzó sobre un cuartel desafiando su propia vida, arriesgándola. Pero por supuesto que había que poner un hombre. Es que por eso es que se reemplazan a la cúpula militar, porque suponía que si la ministra de gobierno no lo hizo por ser mujer, ellos debieron haber impuesto. Lo que pasa es que temo que la ministra de gobierno no sea persona que obedece, sino más, ella tiene su autoridad. Yo la conozco de lejos, yo creo que ella ha hecho un buen papel y que no tiene por qué ser destituida. Ahora, ¿cómo vio el papel del ministro de Defensa, ejemplar, Osvaldo Jarrín? Que no sé si usted está de acuerdo con él solo por ser hombre. ¿Cómo vio el papel de él? No, por ser hombre yo declaro errores hasta ajenos, con tal de encontrar una solución. Bueno, es que realmente yo creo que la capacidad o la condición de ser mujer o hombre no dictamina cómo actuar ante no algo. Voy hombre, ¿no? Pero solo es los hombres deben dirigir la guerra, solo. Es mi opinión. No, claro, no por eso digo, realmente es su no opinión. Ahora, si usted quiere dirigir la guerra, déjeme salir primeramente, fuje, con 24 horas me avisa, yo salgo y luego regreso a felicitar. Pero creo que tanto hombres como mujeres pueden dirigir cualquier bueno, cargo. Bueno, dígalo nomás, nadie se va a resentir por eso. Yo no me resiento, dígalo. Y entonces yo lo digo, usted no tiene por qué resentirse. No, ahora vamos al papel de Osvaldo Jarrín. Yo al general Jarrín lo vi muy austero. Es un viejo guerrero. Entonces, es un hombre de mucha experiencia. Yo fui profesor, llegué a tener alumnos en dos facultades y al mismo tiempo en el Colegio Vicente Rocafuerte. Yo conozco a los seres humanos, sé lo que es gobernar una clase. Sé, por ejemplo, que durante 20 minutos se puede decir lo que hay que decir, porque después de 20 minutos ya los alumnos no atienden, no tienen memoria para retener tanto. Entonces, ellos estaban atormentados, la ministra de gobierno, el general Jarrín, debieron estar atormentados es pensando que podía haber un muerto, que es el que quería Correa y toda su gente, que hayan dos civiles muertos. Porque siempre se ha dicho aquí, lo que quieren es un muerto, porque el muerto pues traduce un clamor de reacción inmediata. Y entonces, ellos deben haber querido evitar este punto, no creyeron que podían controlarlo y no pudieron definitivamente porque el asunto se les fue de las manos. Entonces, en esa noche, es lo que quería decir, me estaba olvidando, fue un chantaje el que se le impuso al presidente Moreno. Porque, ¿qué pasaba si él no derogaba de hecho? Pues los decretos se derogan con otros decretos publicados en el registro oficial. Y ahí, aparentemente, lo derogaron de hecho, sin escribirse en una hoja de papel y sin publicarse en el registro oficial, eso no tiene ningún valor. Sin embargo, se ha respetado. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que donde no desiste Moreno, iban a seguir al día siguiente en Quito, a su ciudad, que yo amo, porque mi familia, una parte de mi familia está en Quito, la familia llora. Entonces, la idea es de que hubiera seguido. ¿El gobierno no tenía otra salida más que derogar el decreto? No tenía, salvo engañar. Y no era la posición de engañar, pues no, entonces venía al día siguiente con más. ¿Qué era lo que se creía esa noche, no? Que se les había visto la cara a los dirigentes indígenas, pues de ese rato no se quería derogar el decreto, sino como que se quería aplazar sí, de la forma legal. Transmitieron esa impresión. Y aún se están demorando en realizar el nuevo decreto, ¿no? Habrá que ver. El nuevo decreto, pues debe mantenerse, si usted me pide la opinión, debe mantenerse la derogatoria de los subsidios. Eso de en respecto a las gasolinas que atienden al sector pudiente, llamémoslo así, ¿no? Es decir, yo no tendría ningún inconveniente, y no lo he tenido, en pagar por un galón de gasolina lo que haya que pagar. Eso es respecto a la gasolina super que yo uso. También la extra no debe haber subsidio. ¿Es posible focalizar el pero subsidio eso se llama de la focalizar, gasolina? Focalizar. ¿Es posible? Porque hay economistas sí, que dicen que realmente es muy difícil, que no saben cómo lo van a lograr, cómo el gobierno va a lograr focalizar. Sí, es difícil, porque es una cuestión técnica, que además yo, por eso, por ser técnico, soy abogado y literato. Yo no voy a explicar, pero he leído porque, por ejemplo, una de las fórmulas es que en adelante
se regulen los precios de la gasolina y del diésel es por el valor que tengan en el comercio internacional. Esa es una de las ofertas que hay. No la explican, porque esa es otra cosa, que no explican al detalle cómo es que funciona esto. Y entonces nos dejan a cada uno, y somos millones los que no entendemos las cuestiones económicas, nos dejan con la inquietud. A ver, expliquen por favor esto. Porque otros dicen lo que usted dice. No, no, no es así. Y entonces la tesis, por ejemplo, otra tesis es, no, olvidémonos ya, las gasolinas que benefician, que no benefician a los pobres, se eliminan, la extra, la super, todo eso. Solamente queda con subvencionada el diésel. Y el diésel con el anuncio definitivo de que en el plazo de 6 meses, 10, 2 meses, 1 año, lo que decidan los técnicos, también se elimina el subsidio. Porque realmente aquí hay gente millonaria que se ha utilizado de la cuestión de la gasolina para hacerse millonaria en 1 año. Millonaria de millones de dólares. Solamente comerciando con el Perú o con Colombia. Y alguien descubre, me olvidaba de esto, porque se cree que la gasolina va al Perú principalmente. No, alguien ya descubrió hace 48 horas y lo dijo en Facebook y en otra parte, de que la droga se perfila, se afina la droga, como dicen ellos, ¿no?, para venderla mejor, más fina, a base del uso de la gasolina. Es decir, la que va a Colombia es en beneficio de los mercaderes de la cocaína. Esto es terrible, porque lo que va al Perú tiene otro objeto. Aunque el Perú también produce cocaína. Y lo más grave de todo, ¿qué es? Es que Guayaquil es considerado hoy día no la perla del Pacífico, sino el primer exportador de cocaína del hemisferio sur, del Pacífico Sur. Así estamos catalogados. Entonces, tenemos esta guerra nosotros. ¿Es con quién? Estamos entre dos terrorismos, que son dos gigantes. El Colombia y el Perú transmitiendo sus vicios. Felizmente también sus virtudes. Pero también sus vicios, que son, en Colombia, la guerra ideológica. Entre paréntesis, la FARC de Colombia, publicado en Diario El Expreso. La FARC de Colombia, que se sigue llamando FARC, aunque ya muchos guerrilleros han dejado las armas, pero otras las han recuperado, aplaudió este movimiento de Quito, que a usted le duele como quiteña y a mí como guayaquileño me duele dos veces, porque esos somos los guayaquileños. A nosotros los guayaquileños nos duele la patria entera, nos duele el desierto, los desiertos de Loja, que hicieron que se abandonen las poblaciones, nos duele los desiertos, lo que no produce nada, nos sigue doliendo los guayaquileños, somos los autores de los movimientos nacionalistas. Ahora bien, no discutimos que Quito sea el núcleo del nacionalismo ecuatoriano, no es que no se discute la capital de la república, pero nos duele esa cuestión. Tenemos entonces que ir una investigación a fondo en fiscalía. Y no se preocupe usted que les van a dar de comer muy bien. ¿Por ahora cree que es correcto los correístas detenidos? Sí. Es que yo veo que hay indicios, por supuesto. Pero ¿ahora falta? ¿Cómo el gobierno logra sacar de la embajada a los correístas que están ahí para llevarlos a la justicia? No puede sacarlo, pues no puede entrar. No hay mecanismo, no hay una ley que proteja. Lo que el Ecuador le puede hacer es explicarle a México de que no hay persecución contra ellos, pues todavía no hay. Y entonces puede pedir que los que están allí salgan. Por eso entonces lo importante es que no sigan entrando, y la forma que no sigan entrando es nosotros dándole hospitalidad en las cárceles, para que estén allí esperando el juicio de los fiscales nuestros. Pues. Perfecto, nos quedamos con eso. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse y durante la entrevista. Muchas gracias. Mañana estaremos con más de Café La Posta desde Quito. Y los felicito porque son un éxito. Yo he oído a mis amigos, son un éxito. Muchas ustedes, gracias. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, amigos. Nos veremos mañana. Que tengan un excelente día. Aproveche su día.